Saludos a todos los fans de Batman, la serie animada. Bienvenidos a otro review. Hoy tenemos a Doble Cara. Pertenece a la primera serie de figuras de acción lanzadas por la Kenner. Una figura bastante simpática. Creo que forma parte de la colección de muchos. Una pieza, pues, consideramos clave. El look en general de esta figura está bastante bien, lo que es su traje, los colores, el diseño. Quizás el rostro no desfigurado no luzca muy bien, muy parecido. Quizás también haya algo en lo que es el ojo. Veo que los ojos como que sobresale, sobre todo el ojo, pues, que no fue lastimado por el accidente. Creo que eso sobre está esculpido de una manera que como que sale. No sé, no me convence mucho ese ojo. Pero este ojo, pues, es diferente. Es el ojo donde... Y el rostro, la parte del rostro donde tuvo Harvey el accidente, la desfiguración. Y pues quizás se vea bien ahí. Típico rostro azul, la parte desfigurada, el ojo grande, la boca. Pero sí, veo algo como que... un poco extraño en lo que es el ojo, su ojo derecho. Vamos a hablar de lo que son las articulaciones. Pues podemos ver que la figura tiene articulación en la cabeza, se puede mover hacia los lados, los brazos hacia adelante y hacia atrás, las piernas también hacia adelante y hacia atrás. Esta figura también tiene ese detalle, ups, perdón, tiene ese detalle de el acertijo, que la articulación de las piernas se debe a que el saco, su traje está abierto y no está cerrado, cuando generalmente, pues, Doble Cara tiene su traje cerrado. Lo que es la pintura, bastante, lo que es el cuerpo, bastante básico, blanco y negro. Bien logrados, no sobre todo en esta parte, sino en la parte donde se conectan ambos colores, por ejemplo la corbata. Verdad que les quedó bien el trabajo, les quedó el pintado, les quedó bastante limpio. En el rostro, también el trabajo les quedó bastante bien. Lo que son la cara, el cabello, el ojo, las cejas. Se ve muy bien aquí los dientes blancos. Les quedó bastante bien el acabado de pintura de la figura. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los accesorios que trae Doble Cara. Pues Doble Cara tiene esta especie de ruleta lanzamisil. Aquí podemos ver que dice a salvo y fuego o disparar. Es una ruleta. La misma abajo tiene un esculpido que hace empujar hacia abajo la parte roja que ven acá, justo acá. La misma hace accionar esta parte, empuja, y hace accionar, lanzar esta parte anaranjada. Aquí vieron cómo presioné. Pero a veces este funcionamiento de esta ruleta no hace que se accione el misil extraño acá de la figura, sino que uno entonces tiene que accionarlo por uno mismo, así. Bien, y así se lanza. Esta es una pieza que obviamente no la vimos en la serie. Hubiese sido bueno haber visto a Doble Cara con una arma extra que luciera tal cual como el arma Tommy Gunn que utilizó en la serie. Pero bueno, el típico play value que se le coloca a esta figura cuyo target son los niños. Ahora le voy a mostrar un accesorio, ¿verdad? Que me,
Es bastante llamativo que hayan incluido esto por su tamaño. No sé si a un niño de descuido se lo habrá tragado, verdad que es pequeña. La pieza en cuestión en la que estoy hablando es en la moneda de doble cara que curiosamente viene amarrada a una especie de collar. A la moneda o lo que simula la moneda y el collar no son de plástico, son de como no sé qué será, un metal, algo así. Y la misma puede colocarse alrededor del cuello de doble cara. Una pieza de verdad que tuve bastante suerte de conseguirla con los accesorios. Generalmente esta figura que venga con el misil puede ser un poco raro, pero que venga con la moneda es bastante raro. Y bueno, aquí tengo yo ya a doble cara con sus accesorios. No sé de verdad que cuán bueno haya sido traer este accesorio. Quizás no cumple, ¿verdad?, como moneda ni nada por el estilo. Pero bueno, no vamos a ponernos muy quisquilloso con la opinión. Bien, aquí está esta figura. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿La tienen en su colección? Por el momento, Doble Cara no ha, basado en Batman, la serie animada, no ha sido lanzado por la DC Collectible. Obviamente, a futuro tendré que hacer un review de ese Doble Cara si es que finalmente la DC Collectible lo lanza. Pero bueno, el caso es que a todos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Será hasta la próxima y nos vemos pronto.